Este fin de semana tuvimos una actividad muy importante donde se realizaron cuatro capturas. Se capturaron expendedores estupefacientes, los cuales estaban en unos barrios acá en el municipio de Tuluá vendiendo estupefacientes. Eso se pusieron a disposición de la fiscalía. El uniformado también resalta la recuperación de un vehículo el cual había sido hurtado. El día de hoy, que había sido hurtada en Trujillo, con la modalidad lado, la habían dejado en una finca y habían ingresado en la noche, la habían abierto, una camioneta Toyota, de las Toyota 4.5. De acuerdo a esa información, se hizo el plan candado por las vías principales de Río Frío, que conducen a Buenaventura, que conducen hacia el sector de Roldanillo, y con esa presión la camioneta no la dejan abandonada por el sector de una finca, señores de un sector de un cañaduzal donde se encuentra la camioneta. Ya está haciendo todo lo procedente para hacer la entrega al propietario de ese vehículo. Estamos en verificación, ya por ahí, por un sector hay unas cámaras y ya nos van a servir para el tema de la investigación. Operativos adelantados para contrarrestar los diferentes flagelos que se presentan en la jurisdicción del segundo distrito.